estamos haciendo una reforestación de 15 hectáreas en el Cerro del Nahual. Hoy lo importante es que convivamos en familia, que estemos un tiempo y un rato con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, plantando un árbol. Estas son cosas que nunca se nos van a olvidar. Tenemos que aprovechar estos días y hacer de esto una cultura propia. El hecho de realizar esta reforestación con la empresa Ternium, que es una empresa socialmente responsable, nos indica pues que también la sociedad está conectada con nosotros y que también quiere ser responsable y cuidar el medio ambiente. La empresa Ternium se compromete a cuidar los árboles durante los dos primeros años para que agarren una altura de unos 50 a 2 metros y de ahí ellos solo se vayan. Sales de la ciudad y está todo a los árboles, a lo verde. A mí me da mucho gusto y más que ellos sepan. La motivación también a ellos a enseñarlos a mis hijas, a que el futuro es de ellos y a que seguir continuando a sembrar árboles. Regresarle un poquito a nuestro planeta Tierra que hemos dañado tanto con la tala de árboles. Si me vuelven a invitar, con gusto lo haría. Vemos que vienen muchos, los papás los traen a los niños y los niños ponen empeño en querer plantar los arbolitos y creo que es un gran ejemplo para que ellos de grandes tal vez puedan traer también a sus hijos y así llevar la secuencia. Yo creo que esta cultura hay que implantarla en nuestros hijos, en los más pequeñitos y para que bueno, ellos también sepan cómo conservar nuestro planeta, ¿verdad? Es mucho orgullo pues pertenecer a esta empresa que se dedica mucho tiempo, mucho recurso en este tipo de acciones. Es muy importante para nosotros.